hay hoy para merendar? Ah, llegas justo a tiempo. ¿Puedes traerme los vasos del armario? Sí, claro. Coge uno también para tu hermana. Ya lo sé, mamá. Son para zumo, ¿no? Concéntrate en lo que haces o se te caerá. ¡Se acerca una tragedia! ¡Mamá me va a regañar! ¡Maruko! ¡Uy! ¿Estás bien, cielo? ¿Te has hecho daño? ¿Qué? ¡Oh! ¡No me ha reñido! Quédate ahí quieta, Maruko. No quiero que pises los cristales rotos. Oh, menos mal que no te has hecho daño, Maruko. Oh, mamá. Está preocupada por mí aunque haya roto un vaso y no me ha gritado. Mamá, sí parece hasta más guapa. Ya está limpio, ya no hay peligro. ¡Vale! ¡Espera un momento! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, señorita, ¿quieres decirme cómo puede ser siempre tan torpe? Pues al final sí que me ha regañado. Ah, eres muy descuidada. No me das más que problemas con la de cosas que tengo que hacer. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan irresponsable? Con lo emocionada que estaba yo hace un momento. Veía a mamá con otros ojos. Ay, y al final siempre terminamos igual. ¿Me estás escuchando? ¡Ah, sí! Eres terriblemente distraída. Oh, perdón. Lo siento mucho. Está bien, pero la próxima vez ten más cuidado. Ah, ¿qué pasa con la merienda? Tengo que recoger esto, así que la merienda tendrá que esperar. Ah, pues esperaré. Claro. ¡Oh, mamá vuelve a ser la mala de la película! ¡Sigue siendo el mismo monstruo gruñón de siempre! Maruko, ¿qué te pasa? ¿Qué andas murmurando por ahí? ¡Ah, abuelito! Así que has roto un vaso. Pero tu madre se ha preocupado antes por si estabas herida, ¿no? Pero al final me ha echado una regañina. ¡Maravillosa! ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú crees? Bueno, no le he hecho mucho caso, como estoy acostumbrada a que me eche la bronca siempre. No, no digo que tú seas maravillosa, me refiero a tu madre. ¿Eh? ¿A mamá? ¡Es maravillosa! Para nada, ¿cómo va a ser maravillosa? Lo único que ha hecho es limpiar antes de regañarme como siempre. Claro, Maruko, así es como piensan las madres. ¡Ay, ahora por qué lloras, abuelo! ¡Qué historia tan bonita! ¿Perdona? He recordado una historia antigua muy parecida a esta. Érase una vez un gran señor chino al que le gustaban mucho los caballos y cuidaba muy bien de todos los que tenía. Sin embargo, un día en el que él estaba fuera, se produjo un incendio en los establos que lo arrasó todo. Los criados estaban muy asustados pensando que les iba a castigar. El señor llegó corriendo a su casa y solo preguntó una cosa. ¿Hay algún herido? Eso fue lo único que preguntó y no culpó a nadie del incendio. ¡Eso es horrible! ¿Qué? Da mucha pena que se quemaran los establos. Sí, lo entiendo, pero... Seguro que esa historia tiene una segunda parte. Yo no me acuerdo de nada. Es terrible. Todos sus caballos estaban ahí dentro. Tuvo que ser algo muy duro para él. Sí, claro. Pero según la historia, nadie le vio derramar ni una sola lágrima. No creo. Seguro que hizo más cosas, como insultar a sus criados y andar refunfuñando por ahí. Que no, se contuvo y no dijo nada. Por eso era un gran señor. Era distinto a cualquier persona corriente. ¿Lo entiendes, Maruko? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué has dicho hace un momento que mamá era maravillosa? ¿Qué? Me preguntó si me había hecho daño, pero después me regañó. Así que es una madre corriente y moliente. Sí, supongo que sí. Hay que ser muy inocente para dejarte convencer por una niña pequeña. Venga, abuelo, vamos a comer caramelos. Maruko, es la hora de la merienda. ¡Ah, estaba esperando! Mamá ha dicho que el abuelo también puede merendar. ¡Ay, qué bien!
¿Estáis comiendo caramelos? ¿Quieres tú también, Sakiko? No, mejor luego. Si me como un caramelo ahora, me quitará el hambre. ¡Oh, tú misma! Creo que será mejor que terminéis enseguida el caramelo que tenéis en la boca. Tienes razón, voy. ¡Venga, abuelo, a merendar! ¡Qué duro! ¡Yo no puedo romperlo! ¡Esperad! ¡Qué fuertes tiene Maruko los dientes! ¡Hay que merendar! Y este caramelo me he puesto a mirar. Un poema de Tomoso. Tomoso's copyright. Me lo guardo. Al día siguiente. Pues yo sigo pensando que tu madre es maravillosa. ¿Eh? ¿Por qué? Se preocupó por ti antes de regañarte. Eso es ser una buena madre. Si tú lo dices... Maruko, eso es porque te quiere muchísimo. ¿Tú crees? ¡Noguchi! ¿Y si el vaso hubiera sido más valioso? La cosa habría sido distinta. ¿Qué? ¿Un vaso más valioso? Ahora que lo pienso, era un vaso normal y corriente. Así que no le importó que lo rompiera. Eso es una tontería. Seguro que tú eres para ella más importante que cualquier vaso. Supongo que sí. No me asustes como siempre, Noguchi. No me compares con un vaso. No sé yo. ¿Qué? ¿Habéis oído la historia de la chica del pozo? ¿La historia de la chica del pozo? Ah, sí. Es la de esa chica llamada Okiku. Sí, ya me acuerdo. La chica rompió un plato muy valioso del señor para el que trabajaba. Y desapareció misteriosamente. Y muchos dicen que han visto a su fantasma en un pozo diciendo... Un plato, dos platos, tres platos, cuatro platos, cinco platos, seis platos... Noguchi, ya te hemos entendido. Sí, esa voz da mucho miedo. Puede que te haya faltado poco para acabar así. ¿Qué? Que rompí no tenía ningún valor. Creo que eso me salvó. Tuviste mucha suerte. Si rompes algo que tenga algún valor para tu madre, ya verás. Haría como el gran señor chino de hace mucho tiempo. Mi abuelo me contó la historia ayer. Conozco esa historia. Mi duda es si tu madre se portaría como el gran señor chino o como el señor de la chica del pozo. Bueno, ¿qué más da? Hay que ver qué rara es Noguchi. Sí, ya nos ha vuelto a dejar preocupadas. Toma, Maruko, un precioso vaso nuevo. ¡Qué bonito! Tiene el dibujo de un oso panda. ¿Puedo quedármelo yo, mamá? Sí, pero esta vez cuídalo mejor. Tendré cuidado. Ahora lo lavaré y lo guardaré. Gracias, mami. ¡Hola, familia! ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah, hola, papá! ¡Uy! ¡Uy! Oh, ya estás haciendo el tonto, como siempre. ¿A qué te refieres? ¿Tú qué crees, papá? ¡Oh, ese es el... ¡No lo cojas, papá! ¡Oye, qué pasa! ¡Solo voy a beber agua! ¡Para, papá! ¡Ese vaso es mío! ¡No soy escrupuloso! ¡Todavía no lo he estrenado! ¡Dámelo! ¡Ten cuidado! ¡Cariño, apártate! ¡Ay, mi vaso del oso panda! ¡Oh, vaya, qué mala suerte! ¡No te perdonaré en la vida! ¡Era mi vaso nuevo! ¡Has tenido tú la culpa por tirarme del brazo! Está bien, apartaos los dos. ¿Eh? Oh, he pensado en el vaso antes que en papá. ¿Será como el gran señor chino o como el de la chica del pozo? ¡Ay, yo soy como el señor de la chica del pozo! ¿Sabes, mamá? He estado pensando. ¿En qué? Creo que eres maravillosa. Gracias. ¿Por qué me dices eso? He pensado en mi vaso en lugar de preocuparme por papá. Pero tú has pensado antes en papá que en el vaso. Claro, podría haberse cortado. ¿Le quieres mucho, a que sí? ¿Qué? Pues yo... ¡Por eso te casaste con él, pillina! No digas
tonterías, Maruko. Lo que pasa es que si se hace daño en la mano, no podrá arreglar el desagüe antes de que empiecen las lluvias. Y también tiene que arreglar la puerta y la valla. ¿Qué? Si tu padre se hiciera daño, sería un fastidio. Ya te he dicho que hay mucho que arreglar. ¿Qué? No nos podemos permitir contratar a un albañil y a un fontanero. La madre de Maruko es maravillosa, pero tal vez ahora mismo Maruko no esté muy de acuerdo. Maruko, crea un precioso jardín. Es un jardín muy bonito, ¿verdad, chicas? Sí. ¡Qué tranquilidad! Es como si estuviéramos en un hermoso valle en lugar de estar en plena ciudad. Tienes razón. Aquí puedo olvidarme del estrés. Cuando medito aquí después de estudiar, siento como mi alma se regenera por completo. ¡Qué suerte! Yo no puedo tumbarme a hacer el vago en mi casa porque enseguida me fastidian. O me regaña mi madre o me grita mi hermana. No puedo relajarme y regenerar mi alma. El jardín de la casa de Toshiko también es muy bonito. Hay un montón de flores. Mi madre disfruta muchísimo con la jardinería. Dice que tocar la tierra y oler la hierba le ayuda a relajarse y le hace muy feliz. ¿De verdad? El jardín de casa es súper cutre. Ay, ojalá fuera como el de Hanaba o el de Toshiko. Así tendría un lugar donde desconectar de mi agitada vida. ¿Eh? ¿Qué estás mirando, abuelo? Un jardín de piedras. ¿De piedras? Sí, es muy famoso. Está en un templo. ¿De verdad? Pues vaya jardín tan raro. No tiene flores. Es que es un jardín seco. Este tipo de jardines se hace solo con piedras y arena. ¡Qué extraño! Alguien ha hecho unos dibujos en la arena. Esas líneas representan los ríos y los océanos. ¡Oh, qué curioso! Lo sencillo también es bello. A mí todo eso me parece una tontería. Eres un tontaina insensible. Un jardín de piedras esconde un significado muy profundo. Dime cuál es ese significado. No son más que piedras y arena. No, pues el significado es... La verdad es que se mire como se mire, solo tiene piedras y arena. Aún así yo siento algo profundo en mi corazón que no puedo explicar. Yo también quiero saberlo, abuelo. ¿Cuál es ese significado tan profundo? Pues es... ¡Cuenta, abuelo! ¡Es la vida! ¿Eh? ¿Qué significa eso? La vida es algo muy complejo y esto representa lo insignificantes que somos en comparación con el universo. ¡Qué profundo! Vaya, parece muy interesante. ¿Sabes, abuelo? Voy a hacer un jardín de piedras para representar lo insignificantes que somos. Dos metros 70 centímetros. Me pregunto dónde podré encontrar arena y piedras tan bonitas como las del jardín de la foto. Oye, Tamae, ¿sabes dónde encontrar piedras y arena? ¿Eh? He decidido representar la vida utilizando piedras y arena. ¿Qué? ¿La vida con piedras y arena? A ver, Maruko, ¿te parece bonito representar la vida con piedras y arena? ¿Ah? ¡Yo prefiero representar la vida con flores y frutas! ¡Claro! ¡La arena en la que saltamos! Si cojo solo un poco, nadie lo notará. ¡No puedes hacer eso! Imagínate que todo el mundo tuviera la misma idea. ¡Que alguien me ayude! Sería terrible. Oye, Hanaba, dime, ¿de dónde sacasteis vosotros la arena y las piedras de vuestro jardín? No las sacamos de ningún sitio, las compramos. ¿Qué? ¿Pagasteis por eso? ¿Por piedras y arena? Te toca a ti, Maruko.
Ese domingo... ¡Oh! ¡Qué difícil va a ser encontrar piedras y arena que me sirvan para el jardín! ¡Oh! ¡Esta no está mal! ¡Pero necesitaré más de una! Me parece que al final tendré que comprarlas. Eso significa que... ¡Abuelito! ¿Qué pasa, Maruko? ¿Me compras unas piedras? ¿Qué? Necesito piedras y arena para hacer un jardín de piedras. ¡Oh, ya entiendo! Muy bien, déjamelo a mí. ¡Así me gusta, abuelo! ¡Siempre puedo contar contigo! No las vas a comprar, ¿verdad, abuelo? ¿Crees que aquí encontraremos alguna piedra bonita como las del jardín de Hanaba? ¡Ja! Estamos en una parte muy baja del río. Como ya ha pasado mucha agua, las piedras son más pequeñas y redondas. Estas piedras son un churro. Son tan pequeñas como unas castañas. Supongo que sí. Ahora que lo pienso, abuelo, ¿de dónde sacará el vendedor las castañas para asar? No tengo ni idea, Maruko. Tendremos que preguntárselo cuando lo veamos. Sí, se lo preguntaremos al vendedor de castañas cuando venga en invierno. Sí, se lo preguntaremos. ¡Qué ganas tengo de que llegue la temporada de las castañas! ¡Oh! ¡Anda! Esta piedra es como... ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! ¿Cuál es esa gran idea? ¡Será una sorpresa, abuelo! ¡Ay, cuéntamela, cuéntamela! ¿Te has hecho daño? ¡No deberías hacer esfuerzos! ¡Oh, cuántos achaques tengo! Tiene que cuidar de mí mi nieta de 9 años. No, no me rendiré. Tengo que demostrarle a Maruko que puede contar conmigo. ¡Qué fuerte eres, abuelo! Vámonos, Maruko. No vamos a poder hacer un jardín de piedras como el de la foto. Tendrá que bastar. Si hago esto y ahora esto, raya por aquí, raya por acá, raya por allá. ¡Oh, muy bien! ¡Es un jardín de piedras! ¡Allá voy! Raya por aquí, raya por allá, ¡un círculo! ¡Maruko! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa, mamá? Mira lo que has hecho. Has manchado la ropa. ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡No, mamá! ¡No pises esa línea! ¡Es un río! ¡Por culpa de tus tonterías! ¡Voy a tener que volver a lavar la ropa! ¡Jolines! ¡Yo solo quería hacer un jardín bonito! Oye, Maruko, ¿por qué no haces un jardín en esta caja? ¿Un jardín ahí dentro? Abuelo, es un jardín muy pequeño, ¿verdad? No importa que sea pequeño, sino lo que el jardín representa. Representará la vida de la gente sencilla como nosotros. Vamos a ver. ¡Oh, pero qué río tan bonito! ¡Terminado! ¡Oh, y ahí acaba el río! ¡Qué vida tan corta, ¿no? No, todavía no acaba aquí, abuelo. Si esto es un río, allí está el océano. ¡Oh! Entonces allí está América. ¡Y ahí está Hawái! ¡Aloha! ¡Aún falta esto! ¡Esas son las piedras que hemos recogido en el río! Papá, mamá, Sakiko, la abuela, el abuelo, Maruko. ¡Oh! ¡Se parecen a nosotros! El agua fluye por el río hasta llegar al océano. ¡La vida de Maruko está a punto de llegar a su destino, al inmenso océano!
a la mañana siguiente... ¡Se ha apagado! Esta noche ha llovido mucho, cariño. Está todo inundado. ¿Habéis visto la piedra de ablandar la carne? ¿Ah? ¿Eh? ¡Maruco! ¡Ay, qué dolor! Ayer llevé demasiado peso a la espalda. ¡Me he hundido! El jardín de piedras de Maruco es como su vida. Al final, siempre termina arruinando todo en un momento. ¡Sí, señora! ¡Así es mi vida!